sintiendo. Y son los latidos de un gigante siempre despierto. El orgullo y la pasión de la ciudad están aquí. Es tu lugar. El sentimiento siempre sabe la verdad. Venía a sentir, venía a alentar. Porque este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen con las pasiones. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenidos al programa número 80 de Atlético TV, querido amigo Viedo. Mano a mano hemos quedado. Solo hemos quedado. ¿Qué pasa con Garmendia, con Castro? Tremendo. Han desaparecido. Primera derrota del año. Y se borran y así. Y huyen por la tangente. Están de vacaciones. Están de vacaciones y... Sí. Garmendia la estiró un poco, ¿no? Sí, tendría que estar acá, sí, vamos a decir a la gente, pero bueno. Ayer lo saludamos por el Día de los Enamorados pensando que estaba acá, claro, pero no. Para no contarle aguanto un poco cómo era el programa, dijo, no, muchachos, yo mañana no estoy. Háganse cargo. Claro, bueno, a ver si quiere volver después de un resultado positivo. Si hablamos de fútbol, pero acá la vamos a pasar bien, obviamente. Pues tenemos muchas cosas para hablar. Pero un programa Muchos temas, pero claro, obviamente lo principal va a ser lo que ocurrió el pasado sábado en el Estadio Monumental, la derrota de Atlético ante Brown de Aderoe por 3-2, cortando una racha de 8 fechas sin perder para el equipo de Lucas Bobaglio, 4 victorias consecutivas. Bueno, ya a pensar en lo que se viene, que es Ferro el próximo domingo, y nos va a estar visitando hoy Fernando Clemens, Nano Clemens, sí, sí, el ayudante de campo de Lucas Bobaglio, bueno, para hablar un poco de todo, ¿no? No solamente de lo que tiene que ver con este presente, que no deja de ser bueno. Creo que la derrota no tiene que opacar lo bueno que viene haciendo Atlético en la Primera B Nacional, y también hablando un poco de él, de su situación, de cómo está en el club, un histórico de la institución, obviamente. Sí, sí, totalmente. Podemos hablar de muchos temas, del presente, del pasado y del futuro también con Nano, que ha trabajado en otros estamentos de la institución, por ejemplo en las formativas, obviamente. Pero también vamos a hablar un poquito de tenis, vamos a completar en este primer bloque la nota que hizo Ale Castro con Omar Telles, el capitán de cancha, y vamos a anticiparnos, me parece, digo, que es importante repasar lo que ocurrió el fin de semana, pero también es igual o más importante pensar en lo que viene, pensando en una continuidad de Atlético, que va a echar resultados, obviamente que las derrotas siempre son inesperadas, pero pensando, ¿por qué no?, en truncar una historia que viene muy complicada, como es en el estadio Arquitecto Luis Echeverri, ¿no? Exactamente, eso... fundamental que Atlético corte la raya, o sea, que no tenga otro resultado negativo, que sería otro resultado negativo en condición de visitante, perder. Exacto. Obviamente, por eso que intentará Atlético ir contra lo que marcan las estadísticas, lo que marca la historia, ¿no? El hecho de que nunca le haya podido ganar a Ferro en el Ricardo Echeverri, el estadio allí de Caballito. Pero bueno, vamos a repasar un poco esa historia y para atraer buenas ondas, ondas positivas, lo hemos traído a Nano, porque Nano, exacto, es el único que ha convertido un gol con la camiseta de Atlético en ese estadio frente a Ferro. Exacto. Después hay otro partido histórico en esa cancha, pero no frente a Ferro, sino que es frente a Argentinos Juniors, partido clave para que Atlético gane la apertura 2002, que después le permitiría ascender a Primera División. Así que en un rato vamos a repasar todos esos datos. Vamos a arrancar, si te parece, vamos a completar la nota que Ale Castro hizo con Omar Telles, que es el capitán de cancha del tenis de Atlético, que en el programa anterior había anticipado esto que aparece como el circuito rafaelino, la competencia entre los clubes de nuestra ciudad, de la cual va a participar naturalmente Atlético. Pero vamos a volver a referirnos a tenis, y de a poquito ya van arrancando o se acerca el reinicio de las actividades deportivas de Atlético de Rafaela. El básquet ya está comenzando sus entrenamientos, las formativas, naturalmente. El equipo de Primera División juega y después vamos a hacer una referencia respecto a la Copa Santa Fe. Pero digo, los deportes se van poniendo en marcha. Nos ocupamos por segunda vez consecutiva del tenis. Omar Telles en charla con Ale Castro. ¿Qué
que hay una movida muy linda del tenis, es un deporte que se ha activado. Realmente para todo nivel, porque no importa, seguro se va a jugar mínimo 4 partidos. Cada equipo va a jugar 4 partidos. Podés poner 5 jugadores, que son los que tenés que tener en cancha en el momento de enfrentarte con el otro equipo, o 7 u 8 por el caso de falta para el segundo enfrentamiento, tercero. No hay inconvenientes de eso. Y eso va a ir siendo rotativo, ¿no? Se va a ir jugando en todos los clubes. Va a jugar en los clubes que dispongan de sus canchas. Por ejemplo, tenemos la conformidad de Atlético con 3. Sí. El Jockey puso 6. El Aero todavía no me ha contestado. Otro club que puedo disponer, que tengo que hablar, que tampoco me ha contestado todavía, es la Cañada. Y el 9 pone 3. O sea que ya estamos en esos, te imaginas, son 5 sedes. Tampoco me avisó el Luis Fuerza. Viste que tiene 3 canchas también, sí, ellos. Sí. Así que tomaría tranquilamente un turno. Y los clubes se benefician porque todos los jugadores van a pagar el canon de uso de cancha. Bien, por lo menos para costear los gastos que significa mantenerlas. No, y no solamente eso, le dan agua y le das alguna cosa, pelotas. Claro. Entonces eso queda un gasto que indudablemente el club lo va a afrontar, pero va a cobrarle a cada uno de los jugadores participantes del equipo 20 o 25 pesos por partido. Bueno, y eso vas a participar vos, van a participar los capitanes de cancha de las otras instituciones como jueces, digamos. Van a ser, ¿sabés qué pasa? La intención de eso es que cada equipo tenga un capitán. Ah, bien. Ese capitán va a ser el que recibe las órdenes, recibe las direcciones, los controles, cuál va a ser que se le aplique la pena cuando se ponga algún inconveniente, que haya habido alguna sanción o alguna falta, ¿viste? En la formación de los equipos, que tiene que tener un orden, ¿viste? Eso antes de llegar a la pérdida del punto, vamos a hacer la modificación, ¿viste? Vamos a jugar con buena intención. Es la primera vez, pongamos la buena voluntad de todos. Sí, tiene que haber buena voluntad y un poquito de elasticidad para suplir las fallas que vayan saliendo. Claro, los resultados van a ser los que den, ¿viste? Los que den en la cancha, no queda otro. Pero, ¿viste? Que no haya ganancias por walkover, que indudablemente es un... Si no se presentó, bueno, se presentó, pero hay uno que está equivocado. Exactamente. Que no justifica, ¿viste? Necesitamos del tenis algo más que ese punto ganado por una no presentación. Exactamente. Bueno, ¿estás contento cómo funciona el tenis? ¿Qué quisieras o qué te gustaría que pase de más para mejorar? Mira, yo vine a Rafaela hace poco. Sí. Dejé a la liga o la federación de tenis en manos de otro con muchísimo dolor allá en la zona centro. Uh-huh. Y me gustaría que se pudiera armar acá esto porque... con los chicos, por ejemplo, se podría dar un apoyo mayor, todos los clubes juntos, hacer un torneo que ya ahora, porque la liga le va a dar el torneo a Rafaela, como hay 4 clubes en Rafaela, va a haber que juntarse y decidir qué club lo hace. Claro. Porque la Cañada dispuso que también se va a querer participar. Entonces es una cosa de que tiene que caerle bien al tenis. No puede caerle mal una organización. Sí, y que no sean solamente esfuerzos individuales, sino que traccionar para que también Rafaela sea... Errores cometemos en cada paso que damos, pero lo importante es que se pueda tener. Que no tenga un ranking de jugadores de primera, un ranking de intermedia ni de segunda. Que no haya un nivel de damas, con las cantidades de damas que hay, es porque no hay competencia activa. Exacto. No queda otra, sí, para justificar. Sí, y hay que trabajar, hay que meterse dentro del plato como para que esto fluya. Y darle opción tal vez a quien quiera participar en la organización de cosas, ¿viste? Nunca está de más que venga un ayudante con un control o a una organización o a todo lo que sea para conseguir premios. Creo que los premios me los va a dar Letec. ¿Viste la fábrica esta de encordados? Sí. Y grip? Uh-huh. Me parece que me lo va a dar esta empresa. Bueno, guardar algún encordado porque me parece que hay algunos compañeros míos en el programa que está la raqueta que la pelota pasa por el medio y no pasa eso. No. ¿Vos por ahí le podés arreglar ese problema? Sí, podemos poner doble si querés también. ¿Doble encordado? Sí, para que evitar la vista mala. Bueno, yo voy a ver si los traigo a hacer un poquito de tenis porque cada tanto venimos. Está abierto para todos, es muy bien. Por suerte, con los socios que hay y los invitados que vienen, estamos manteniendo. Esperemos que se mantenga el nivel nada más. ¿Qué se necesita para venir a jugar al tenis? Bueno, una raqueta y pedir el turno. Y nada más, y si se puede hacer socios, obviamente mucho mejor. Luego. Pienso que les va a convenir, porque si no, el pagar un... Más costoso. Pagar el día, si venís seguido, si venís una vez al mes, bueno, puede ser que te salve, pero si venís 3 veces al día, 4 veces a la semana... Es así, seguro. Seguro que lo más barato es ser socio de un club en este momento. Bueno, ¿qué te queda? ¿Nos olvidamos repasar algo? ¿Lo que quieras para cerrar? Yo te agradezco a vos y les agradezco a todos los profes de Rafaela que dentro de todo me han escuchado y estamos tirando para un lado que puede ser que salga algo.
No sé, es como tirar una semilla en el campo. Puede salir una planta hermosa o puede salir un plantín que no... Que pero no, hay que tirarla. Ay, primero lo importante es tirarla, me parece. Bueno, Omar, gracias, ¿eh? Ya vamos a seguir visitándote. Me alegra, me gusta verte activo aparte. Ya tenemos todo el programa de torneo del año, así que... Estamos... Bueno, después lo vamos a repasar, en algún momento haremos una plaquita y lo haremos repasando. Es todo para Rafaela, los torneos todos para Rafaela, no es para un club individual, así que tenemos que ponernos de acuerdo para que salga el mejor torneo de Rafaela, porque cuando la municipalidad de Rafaela ayuda, ayuda a todos los clubes. Exactamente. ¿Viste? Entonces, y a los chicos de Rafaela que no tienen que viajar, entonces que se marque la intención de que eso salga por lo menos bien. Voy a ser tendencioso con lo que voy a decir y con esto nos despedimos. Vos sabés mucho de tenis, yo no tanto. El mejor de todos los tiempos es Roger Federer. Sí, no hay duda. Qué lindo, con esto ya está. Escucha, listo, no tengo más nada para decir. ¿Sabés cómo siento? ¿Dónde está? Está con Martín. No, bueno, siendo argentino, Juan Martín de Potro, olvídate. Pero compartimos la misma pasión. No creo que sea el mejor todavía. A Martín le falta mucho demostrar como grupo, como persona para el equipo. Pero lo que pasa es que tenemos una asociación argentina tan lenta, tan traumática, tan problemática. Como toda la Argentina, ¿no? Es que todo se cocina en Buenos Aires, hermano. Sí. Después otro día hablamos y me contás del tenis argentino. No, lloro con eso, lloro. Bueno, para que no llore Omar, nos retiramos como terminamos. Bien, de buena manera. Gracias, Omar, muy amable. Hasta allí Omar Téllez, el capitán de cancha de Atlético de Rafaela, del tenis naturalmente en charla con Ale Castro. Vamos a hacer la pausa, recuerden que estamos saliendo en Facebook, en la página oficial del club, por supuesto, YouTube, naturalmente, además de Televisión Rafaela, saludos a todos los amigos, por supuesto. Bueno, tenemos mucho para disfrutar y para compartir, no sé si tanto para disfrutar, pero sí para compartir de fútbol puntualmente después de la pausa. Nos vamos a sacar de encima, Diego, el lastre de la derrota. Claro. Para que después sea todo un poco, o la segunda parte del programa un poco más amena, pensando o mirando hacia adelante. ¿Sal pausa? Pausa la primera, ya volvemos. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen. Partido se gana cuando cada jugador le pone el corazón a la pelota. Yo no puedo sin mis compañeros. Mis compañeros no pueden sin vos. Recordá que tu vida vale, no solo para vos. Usá casco. Fiambres La Casona, especialmente para vos. Muy bien, seguimos en Atlético TV, programa número 80. 80, llegamos número redondo, 80. ¿Eh? Y el asado... ¿Y el asado? Ahí, el asado de fin de año quedó. ¿Y el asado? Porque en 2016 claro, hubo a algo. A eso me refería. 2016 hubo. ¿Y el asado? Y está bueno, lejos, está lejos. Está para... con Garmendia, porque Garmendia, viste, tiene ahora reuniones de... Claro, de trabajo. Sí, sí. Sí, una cosa. Exactamente, muy bien Garmendia, que fue trepando, fue escalando, ¿no? Y aquí quedamos solos ante la mala derrota. Saludos para... Hasta el capitán nos dejó. Mirá el mariscal que nos dejó las 10 preguntas, dejó las 10 preguntas. Para Nano, ¿no? Sí. Así que en un rato parece que no quiso hacer la selva, una cuestión personal. No, está bien. Nos metemos en el monumental. Te dejo
hago algo. Me encuentro todo el tiempo con amigos y te dicen, todo, pero hasta hace 10 minutos, no me pasa la bronca. Y bueno. ¿Viste? Sí, yo creo que, a ver, es un partido que nadie creía que se podía perder. Pero Atlético Atlético no lo podía perder. Sí, sí, por el presente, por cómo estaba. Pero lo termina perdiendo bien Atlético. ¿Sí? Mientras vamos compartiendo ya algunas imágenes de lo que fue el encuentro del sábado a la nochecita. ¿Por qué digo decir que lo termina perdiendo bien? Termina perdiendo bien porque fue superior. Brown Adrogué, muy inteligente Pablo Vicó, su entrenador, planteó una idea bastante clara con respecto a lo que tenía que hacer aquí en Rafaela. 4-4-2, bien plantado. Recuperar la pelota y salir con el ataque mucho rápido, derecha, viste, el volante derecho salía inmediatamente y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien Chalo. El Atlético no se sintió cómodo. Yo le preguntaba a Lucas, yo no digo relajación, pero sí por ahí, bueno, viste cómo es esto, cuando vos tenés muchos resultados positivos y viene un rival que desde el nombre no te dice nada, dicho con mucho respeto, pero sí. Brown Adrogué no te dice nada. Por ahí puede haber una cierta confusión con respecto a lo que tenés que hacer. Y bueno, Atlético no le salieron las cosas. No estuvo bien en cuanto a la parte ofensiva y tuvo su peor partido defensivo en la temporada, ¿no? Por primera vez en este torneo de la B Nacional le convierten 3 goles en un partido Atlético. Y podrían haber sido más, ¿no? Porque le generó muchas situaciones Brown. Creo que hay que darle la importancia que se merece a una derrota, saber qué cosas solucionar, pero tampoco dramatizar el tema, ¿no? Es una lástima haber perdido de local. Sí. Atlético, está claro que esta temporada de local con los equipos que vienen de la zona metropolitana ha sido un karma. Le ha ganado solamente a Flandria, un partido que empezó perdiendo y después lo dio vuelta, pero después perdió con Brown Adrogué, perdió con los Andes, empató con Almagro, empató con Chicago, dejó muchos puntos en el camino aquí en Rafaela. Si no, hoy estaríamos hablando de otra situación, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero insisto, no hay que dramatizar más que eso. Sí, creo que sería preocupante si Atlético enhebra una seguidilla de partidos sin ganar. Ahí sí te diría, porque no es el momento, no, para la equivocación. Mirá esa jugada con el volante derecho yendo, pero automáticamente tiene que ver con una lectura también de Atlético, de que por el costado izquierdo tiene alguna dificultad. Pero volviendo a tu concepto, yo quiero separar una cuestión, la del esfuerzo del equipo. Bueno, los hinchas más acérrimos van a decir, pero es lo lógico y es lo normal. Sí, bueno, Atlético se negocia, Atlético, seguro, pero ha pasado por otras instancias, es una historia reciente, la cual no ha sido así. No. Pensé que no lo ha dejado de intentar nunca, jugar a los que le sigue sin salir las cosas o no siguen o no explotan de acuerdo a lo que se espera de ellos. Mauro está en un momento bárbaro, ¿no? Uh-huh. Qué bolazo. Pero así todo no dejan de intentarlo. Pensé que eso hay que sacarlo de plano. Y después respecto a lo defensivo, me llama mucho la atención, Diego, que vemos en un torneo de B Nacional que se marque de tan lejos. Fíjate que los goles que le hacen Atlético tienen que ver con jugadas casi insólitas para la B Nacional, donde todo se ha apretado, donde los rivales no te dejan girar, donde te salen a buscar, te salen a limar. Y Atlético no lo hace, realmente no lo hace. Y vemos algunas ventajas que se dan, que si se darían en primera división, son por supuesto goles sin dudar, porque hay otra categoría, porque las pocas oportunidades se aprovechan. Y notamos que Atlético peca de esa situación y los rivales, como en este caso lo hizo Brown Adrogué, lo aprovechó primero con Bordacar, es un golazo, pero después con situaciones que no fueron jugadas en las cuales se destacaron notablemente individualmente los jugadores rivales. Fueron jugadas de definición normales, digamos. Y sí, sí, mucho más, atención. Más con errores de Atlético que con virtudes ajenas. Aquí vamos a ver el gol de el segundo gol. Fíjate esa situación. Ahí hay una equivocación de Atlético. Primero, la facilidad que se le da a Bordacar para bajar la pelota. Pero después Cerveto. Es una jugada en el eje del área, de los dos delanteros. Claro. Solamente de ellos dos. Después, mucha libertad para Cerveto para levantar la pelota, para definir. Y después queda a mitad de camino Ramiro Macaño, ¿no? Que se ve por ahí sorprendido por la situación. Otra cosa como para rescatar, aquí vemos un remate de Marconato que tapa bien Martín. Jugué Marconato de rato. Creo que fue el mejor partido, a mi manera de ver, de Marconato. Sin brillar, pero fue lo mejor. Entró más en juego. Es verdad. Después del 2-1, Chalo, tuvo muchas situaciones Brown como para liquidar la historia, ¿no? Sí. Aquí vemos una posibilidad. Y a lo que voy es que para mí Atlético jugó mal, no tuvo un buen partido. Y pese a eso casi suma, ¿no? Sí. Porque bueno, dos veces tuvo la reacción necesaria como para igualar la historia.
Lamentablemente después se termina equivocando así en el tercer gol, ¿no? Ahí va, vos sabés que en el empate, que es un golazo de Klusener de otro partido, y esto uno lo dice ahora, después que pasaron varios días del partido, y aún en la cancha uno después del empate decía, bueno, ahora hay que ir por la victoria. Es como que al equipo le faltó esa madurez que tiene, que es de serenarse, no digo de tirarse para atrás, ni mucho menos, pero sí digo de serenarse, de poner la pelota abajo, de entender que el partido venía complicado, venía torcido el partido. Sí. Y fíjate que se vuelve a desordenar en defensa y eso hace que termine no sumando. Claro, si hubiera terminado el empate, igual hubiera sido un sabor agridulce para la gente, fundamentalmente. Sí, pero como se da el partido, sumadas. Mirándolo, seguías sumando, de lejos, seguías, ¿no?, como único líder. Exactamente. Pero bueno, aquí vamos a ver que en esta jugada hay distintos factores, ¿no? Sí. La facilidad para sacar el centro, lo fácil que gana en la altura Garate. Y ese chico había entrado, ¿no? Sí, había entrado. Y después, bueno, la respuesta de Ramiro, ¿no? Que para mí, no sé si lo sufrió el partido, pero no fue su mejor noche, ¿no? Vos sabés que yo en la cancha vi, la primera vez que lo veo en la pantalla, ¿no? En la cancha vi un centro más cerca del área. No, es afuera del área es fuera de eso. Por eso te digo, hay responsabilidades compartidas ahí en ese último gol. A mí me llama la atención la ventaja que se queda Atlético para marcar, digo. Cuando vino Romero, ¿te acuerdas que yo le preguntaba, ¿no? Porque uno en la etapa preparatoria había visto algunas ventajas que Atlético daba defensivamente. Sí. Con Guillermo Brown por ahí no se notaron tanto, pero la sufrió también. Y bueno, aquí Brown se las hizo pagar, ¿no? Convirtiéndole, como te decía, 3 goles por primera vez en el torneo. Y bueno, podrían haber sido más. No fue una buena noche y por eso me parece que Lucas ha trabajado en algunas cuestiones puntuales esta semana para tratar de mejorar esa situación defensiva. Yo insisto, Charlo, con lo que te decía antes. No hay que dramatizar por la derrota. Sí, creo que sirve este partido para ajustar algunas cuestiones, seguramente. Y bueno, tratar de ir por la recuperación el domingo en Ferro, ¿no? Sí, pero sabiendo que todavía seguís siendo líder y seguís dependiendo de vos, ¿no? Más allá de que Atlético todavía no ha quedado libre. Sí, porque la igualdad en la tabla se da contra un equipo que tenés que enfrentar, como es Villadalmine. Sí. Y que el resto también va a mechar resultados. Esto no hay dudas. Después nos vas a contar qué prepara Lucas para el fin de semana, porque además hay bajas importantes. Uh-huh. Tiene que aparecer el plantel, obviamente, fundamentalmente por la situación de Romero, que es un jugador irreemplazable, por supuesto, como lo es hoy quizás Mauro y alguno más. Pero más allá de individualidades, el equipo no esperaba quizás una derrota y en condición de local en este momento. Si pensamos en el anterior Atlético, ese que no le encontraba la vuelta, ese que estaba por momentos aturdido, ese que además no generaba contagio en la gente, bueno, hubiera sido más natural. Llega un momento que nadie espera, naturalmente, pero bueno, yo sigo insistiendo con lo de la entrega, porque yo veo a Velázquez sin que le sacan las cosas y no estoy haciendo algo individual, porque no se trata de ser algo individual, no es así el fútbol. Uh-huh. Lo veo a Klusener que no le salen las cosas, pero después si la agarra de vuelta a todos los partidos así la clava, listo, ya está, cumplió. Y veo algunos rendimientos más que no llegan al nivel que uno espera. Lucas Pitinari, para hablar de alguno que ya tiene antigüedad, pero parece que el esfuerzo está dado y la impaciencia de afuera no suma porque genera impaciencia adentro. El otro día venía torcida la cosa, era un partido que venía muy torcido, decide de afuera que había que bajar un poquito la intensidad, es fácil, y en el momento, en el empate decís, vamos por todo. Sí, insisto, Charlo, en la intención de seguir buscando cosas positivas. Sí. En todas las grandes temporadas de Atlético siempre hay uno o dos partidos donde las cosas no salen. Sí. Yo recuerdo que Atlético, cuando asciende en el 2003, fue a jugar a Mendoza y perdió 5-2 con Godoy Cruz. Sí. Un partido que también Atlético viene una racha muy positiva y termina cayendo abruptamente. Y en el segundo ascenso también hubo partidos que perdió, que por ahí con Unión de local, perdió con Ferro, a poco del final. A recordar, que es el último. Exactamente, el último allí. Entonces creo que rescatar o tratar de solucionar las cosas que salieron mal, rescatar lo positivo y ya darle para adelante. Yo en la semana lo vi al plantel bien desde lo anímico, más allá de obviamente la autocrítica por lo que ha pasado, pero sabiendo que sigue dependiendo de sí mismo Atlético. Me parece que hay que tratar de buscar la cuestión positiva. Después dependerá de los jugadores el domingo poder estar a la altura de las circunstancias y poder traerse algo de caballito, ¿no? Bueno, vas a contar que prepara Lucas para el cuerpo técnico para el fin de semana. Vamos a la pausa, a la segunda. Dale, a la vuelta Arano Clemens con nosotros. Sí, señor. Pausa. Este es el club de mis amores, en donde viven todas mis ilusiones.
Este es el club de mis amores, donde los sueños crecen. Tercer bloque de Atlético TV, edición número 80, ok, y hay polémica en la internet. Sí, dicen que 81, nos ponen en la grilla 80, pero número 80 es este. Bueno, este 80. Sumamos gente. Somos gente. Estábamos más solos. No nos dejaron solo. Qué mal. Señor Fernando Nano Clemens. Nano, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por venir. Dale. Es verdad que hay un problema con Alejandro Castro, que se fue justo claro, cuando Castro venía. No quiso venir. Sí. ¿Se comenta eso? Sí. Sí, sí, allá en Atlético, sabés que el Ale Castro, aunque no esté, siempre. Siempre está. Siempre pero está. El día que vos venís al programa, no está. ¿Te das cuenta? Bueno, la verdad no sabía que. Una cuestión de egos. Sí. Una cuestión de egos. Después le vamos a preguntar a la interna de la categoría 71. Claro. O sea, donde vos no lo sufrías porque no eras lateral izquierdo en esa época. Estaba un poquito más adelante. Más adelante, exactamente. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, bien, Chalo. Bien, Diego. Sí, la verdad que. Qué bien. Bueno, laburando esta semana para recuperarse de la derrota, ¿no? Y a ver si podemos hacer un buen partido allá en Ferro. El otro día vino ese Medrán, también integrante del cuerpo técnico, obviamente, y nos decía, le preguntábamos cuánto se trabajaba en relación con la función de futbolista. Vos ya hace mucho tiempo que trabajás de entrenador y que te dedicás completamente a esa situación. Pero en este caso, pensando puntualmente en la preparación de un equipo, de un plantel. Mucho trabajo, hasta en el detalle al lado de Lucas, ¿no? Por parte de todo el cuerpo técnico. Sí, sí, la verdad que mucho trabajo en el día a día, más allá del trabajo en el campo de juego, de una buena planificación que tenemos. Después es el tema de observar al rival, en un torneo que es muy competitivo, donde a veces estos equipos, principalmente como Adrogué o esos equipos que vienen de la B Metropolitana, que hay poca información, o jugadores del ascenso realmente, que hay poca información, a veces te terminan sorprendiendo jugadores, la verdad, de buena calidad en equipos por ahí un poco desconocidos para esta categoría. Entonces, bueno, hay que estar bien alerta siempre, tratando de buscar información para que el margen de error se achique el fin de semana. Sí, aparte, ya te dejo, digo, lo contrario pasa con Atlético, porque todos lo observan en Atlético porque es más fácil encontrar información. Claro, porque... y después, bueno, hoy nos encuentra en la punta del campeonato, claro, donde realmente los ojos son otros y, bueno, tenemos que estar preparados para todo eso también. No, como yo antes me preguntaba, Chalo, durante el día a día de la semana, uno lo ve recuperado al plantel desde lo anímico, ¿no? ¿Cómo lo notan ustedes? Porque más allá de que se puede ganar y perder con cualquiera, la racha era muy buena y perder el local por ahí no siempre está en los planes, ¿no? Sí, seguro. La verdad que fue una derrota inesperada, más allá de que uno sabe que puede surgir en algún momento, porque veníamos con una linda racha. Después de haber terminado la primera etapa del torneo muy bien, era saber a ver cómo arrancábamos el torneo y lo arrancamos de muy buena manera.
Pero bueno, suele suceder en este campeonato, no solo nos sucede a nosotros, sino también a la mayoría de los equipos. Pero lo vi bien el plantel. Arrancamos el lunes, ya el martes vimos el compacto del partido, nos sacamos todas las dudas que quedaron y bueno, pensar en Ferro. Así que estamos bien, con mucho ánimo y bueno, con la expectativa de hacer un buen partido. Tienen un par de bajas importantes, pensando en la continuidad de esos futbolistas, pensando en el capitán, obviamente. Sí. Es como que tiene que aparecer también el plantel, ¿no? Integraste planteles muy, muy, muy buenos y muy completos y un ascenso, o pelear un campeonato, lo logra un plantel, no solo un equipo, individualidades, ¿no? Obviamente. Exacto, no, el plantel está bien. Luca lo ha remarcado cuando se inició esta segunda etapa de que todos iban a tener la oportunidad, seguramente algunos más que otros, y había que estar preparado para cuando les toque, porque bueno, tenemos estos casos de estos dos chicos que ya venían con cuatro amarillas y que en cualquier momento podíamos sufrir la baja. Así que bueno, a los muchachos que le toquen seguramente lo van a hacer de buena manera, porque vemos que están todos con muchas ganas. Es un plantel numeroso, a veces se hace hasta difícil armar el banco de suplente. Así que al que le toque estar, creo que va a cumplir, porque se lo ve bien, con muchas ganas, empujando desde atrás. Cuando un equipo anda bien, es difícil insertarse en el equipo, porque más o menos el equipo sale siempre el mismo. Pero bueno, cuando sucede esto, el jugador tiene que estar preparado. Así que nosotros confiamos en que los chicos que lo van a reemplazar lo van a hacer de buena manera. No, queda mucho, pero a la vez queda poco, ¿no? Porque sí, son 10 partidos los que quedan, ¿no? En un torneo normal serían poquísimos partidos, en este torneo corto casi la mitad, ¿no? ¿Cuál es la racha que no se pueden permitir? Porque una derrota puede darse, ¿no? Sí. Lo hablábamos antes. En todas las grandes campañas tenés una o dos caídas que por ahí no, que te sorprenden. ¿Hay que cortarla sí o sí el domingo, la racha? O sea, ¿hay que sumar, aunque sea un punto, en Caballito? Sí, indudable que siempre después de una derrota hay que tratar de recuperarse rápido para no caer en una seguidilla de derrotas o de no sumar y que se empiecen a crear dudas, como pasó en el inicio mismo del torneo, claro, nuestro, donde el equipo no aparecía, había dudas en cómo jugar, en el rendimiento de los jugadores. Yo creo que el equipo alcanzó una regularidad. El otro día con Adrogué, la verdad que dimos un paso hacia atrás. Por eso hay que mantener la calma y recuperarse rápido. Ojalá que sea con un triunfo, porque el equipo donde va a jugar se planta en ganador. Pero bueno, después a medida que pase el partido, ver si traerse un punto. Pero yo creo que nosotros estamos capacitados para traer los tres puntos ante un rival que no viene bien, necesitado, pero que realmente hemos visto bastantes partidos y no es un equipo que juega mal, tiene buenas individualidades, pero bueno, nosotros estamos pensando mucho en recuperarnos nosotros. ¿Y qué, perdón, Chalo, sí, qué explicación le encontrás, Nano, que esta situación que se da con los equipos metropolitanos en Rafaela, ¿no? Estás sacando la cuenta de 15 puntos, sacaron 5 nomás. ¿Es algo que lo analizan? ¿Por qué se da de esa manera? Sí, lo analizamos. No creemos que sea un karma, porque las fechas finales en la etapa anterior sí, lo ganaron con Flandria mismo también nos encontramos en desventaja y el equipo fue, lo dio vuelta con autoridad. Este partido, evidentemente las cosas no salieron desde el principio. Uno veía que cuando empieza el partido no se los veía a los jugadores. Yo no digo metido con actitud, porque el jugador está siempre, pero no se lo veía suelto, como que íbamos a tener complicaciones. Y bueno, se dio, evidentemente cometimos errores, el equipo no presionaba como tenía que presionar, quedaba largo. Fíjate que el primer gol es un pelotazo de mitad cancha cuando el equipo quedó largo después de una situación donde era casi una pelota de pitinear y pelota de gol que se pierde y no la pudimos recuperar ahí, sí, y termina defendiendo en el área nuestra y con el gol. Esas cosas no pasaban, por eso yo espero que esto sea un llamado de atención para todos, para corregir esos errores y recuperarnos rápidamente. No, desde 1994 integraste equipo protagonistas. Desde el primer Atlético de Alfaro aquí, sí, después fuiste todos los equipos protagonistas. En varios conseguiste ascenso, pelear campeonato. En otros no, pues eran equipos que se armaban para pelear para ascenso, pelear. Pero no lo conseguiste. Exacto. Conseguiste varios y otros no, pero siempre en ese tipo de equipos. ¿Cuál era tu sensación y cuál era tu palabra para con el plantel y para con el entrenador en los momentos en el que el equipo no aparecía, en el que había confusión y ni siquiera se definía todavía? Muy rápido, es cierto, pero el fútbol te insume resultados rápidamente y rendimiento rápidamente, pero ¿cuál era tu talante en el momento en que la cosa no funcionaba todavía? Sí, la visión mía y por ahí por la personalidad mía, soy un tipo
tranquilo, que no me tomo tanto a la mala cuando la cosa viene mal, o viste que empiezan las dudas. Yo trato de mantener la calma. Me ha tocado, como bien decís vos, Chalo, me ha tocado integrar planteles donde fuimos protagonistas y hemos tenido rachas malas también, donde hasta hubo cambios de entrenadores y la cosa no venía bien. Pero acá pasa fundamental el grupo humano que hay. Yo creo que a mí me ha tocado integrar grupos excelentes, más allá de después de no haber podido lograr un ascenso, me ha tocado grupos excelentes. Y me parece que hoy acá en Atlético estamos ante un grupo sano de gente de experiencia que ha tenido este tipo de batallas en otras instituciones también. Y jóvenes que están empujando mucho. La verdad que por ahí hay algunos chicos que lamentablemente no pueden tener la chance, pero que están pidiendo pista y veo un grupo consolidado. Y cuando suelen pasar estas derrotas es cuando hay que mantener la calma. No desviarse del camino, el camino del día a día nuestro, de la planificación, siempre es el mismo, pero siempre con las alertas de mejorar y de corregir errores y ver si uno está mejor que el otro, darle la oportunidad, porque en definitiva acá va a ser para el bien para todos. Vamos a esta nueva sección. Querido Nano, ya hace algunos programas instauramos las 10 preguntas del Mariscal. Como no está el Mariscal Castro, claro, como no se quiso hacer cargo de las 10 preguntas a vos, obviamente, se la va a tener que hacer el señor Diego Guido, con algún apunte mío. Claro, el equipo de producción ha preparado 10 preguntas que no requieren, mejor dicho, que no hacer ni titubeos, ni demoras, ni explicaciones. Bueno, no se puede explicar. Claro. Como sos un tipo que ha peleado cosas importantes y ha ganado cosas importantes, sabemos que no la vas a tirar a la tribuna. Así que te expones a las 10 del Mariscal. Las 10 del Mariscal. No está Castro. La pregunta la hizo Castro, cualquier cosa. Sí, Castro la hizo. No saca. Castro y Garmendia. Sí, los dos, exactamente. A ver, vamos a arrancar entonces con las 10 del Mariscal, este cuestionario picante hecho por la producción. La primera pregunta, querido Nano. Una semana antes del ascenso del 2003, alguien les hizo sacar una foto en el obelisco. Vos dijiste, parecemos los simuladores. ¿Te acordás quién eran esos cuatro? Uno vos, me imagino. Estaba el Yagi, Cachín. Me falta... Cuatro figuras de ese campeonato. Sí. Clement, Forestello... El entrenador. Ha estado el S. Medrán. Ese es el S. Medrán, claro. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Por qué hay gente que se muere en los cuatro ahí paraditos? Sí, no sé si en esa época estaba. Sí, claro. Estaba en los simuladores. Estaba de auge el simulador. Sí, pregunta número dos, Enano. ¿Alfaro o Cachín Blanco? Yo creo que no hay dudas, pero bueno. Alfaro. Categoría 71 de Atlético. Dice acá el papel, yo no me hago cargo. Equipo de producción. ¿No? Sí. Equipo de producción. Claro. Ganadores, facheros. ¿Quién era el más insoportable de todos? Y ahí el Ale Castro. Sí. Yo hablaba así como ahora. Sí. Vos nombrás toda esa categoría, era toda gente seria. ¿Ya Francisco era serio, por ejemplo? Bueno. Sí, el Enano era serio. Era en ese momento. En esa época. Tenía pelo. El Barlacina, Cabermate, claro. Maina, Gervasoni, Chucho. Bueno, no te adelantes. Bueno, sí, pregunta número 4, querido Enano. Te están viendo la gente en Córdoba. ¿Talleres o instituto? No, Talleres de Córdoba. Muy bien. 12 de junio del 2005. No te acordás qué pasó ese día, sí, pero yo te lo recuerdo. Vélez 2, Instituto de Córdoba 3. Equipo de Tete Quirós contra el de Miguel Ángel Russo, que era puntero invicto del campeonato. ¿Quién fue el volante derecho de la gloria? ¿Rimoldi? No. Poca memoria, raro, Enano. No, ya lo vas a sacar. Te vas a sorprender. Lo tenés muy cerca hoy. No sé si lo van a poner. Hoy muy cerca, a mí yo no sé la respuesta. Así que... Nico Castro jugó. Nico Castro, de 8. Nico Castro, claro. 2003. Nico Castro 2005. Jugó mucho con Tete. Con Tete Quiroz. Sí. Nico, pero no me acuerdo. 20 años, ¿no? 21 años, sí. No me acordaba. Sí. Pregunta número 6. Pará, sí. Déjame contar esto. Sí. Ese partido lo define el Nano, el 3-1 en ese momento. Claro, empezamos perdiendo rápido con un gol de penal. Después le hacen 3 goles y después el descuento sobre el final. La pregunta número 6 tiene que ver con eso. Claro, viene la pelota atrás. Metió el tercero. Viene la pelota. Sí. Viene, creo que Lux la larga para Peralta. Peralta la frena. Viene el Nano en posición 10, jugaba de 3, pero en posición 10. Como lo viejos rosca tiempos. Y la pelota... Y la pregunta 10. Es, sí. La pregunta cae atrás de César. La pregunta es, ¿le pegaste al arco o tiraste en centro?
No, no, pateé al arco. ¿Al arco? Vamos a los archivos de Paso a Paso. Esa fue la primera vez que me gané una remera de Paso a Paso. Y dije que le pega al arco, sí, sí. Muy bien. Pregunta número 7, Nano. El gol que hiciste para Olimpo en el 2001 contra Huracán de Tres Arroyos, una fecha antes del ascenso, o el que le hiciste a Instituto de Tiro Libre para Atlético en 2003, también una fecha antes del ascenso. ¿Cuál elegís? No, creo que el de Atlético. Porque me parece que estábamos perdiendo ese partido con el Instituto. Terminó 1-1. Claro. Si no, no salí del programa. Exacto. Ese fue Olimpo. Importante. Porque el de allá de Olimpo me parece que después terminamos 4-1 ganando, uh-huh, bien. Era claro. Un 3-1, creo. Sí. Bien. No, no, elijo el de acá. Pregunta número 8. Volvemos a la categoría 71, Nano. La gloriosa 71. Dicen sí, que es la más ganadora de... Fue la única categoría, sí, por esas cosas del destino, que tuvo la despedida de jugadores en la cancha de Atlético, sí, ¿no? Señor. Sí, señor. Junto sí, con... Nano y Ale. Nano y usted sigue viendo Jurren también. Claro, ese día la idea era juntar toda la categoría 71, claro, con los de que habían ascendido en el 89. Exacto. Igual juntamos bastante. Preliminar, sí, bueno. Preliminar. De Almirante Brown. ¿1 a 1 o ganó Brown? 1 a 1, me parece. Dice. Sí, por ahí. Me acuerdo que ¿sí? estaba Toya, que después dirigió. Dice que la categoría 71, no, esa, sí, esta, que la categoría 71 es la más ganadora de la historia de Atlético. Acá puso producción, yo no me hago cargo. Sí, incomprobable. Dice, de 4, ¿quién jugaba? ¿Capra? No, ¿quién elige él? Ah, ¿quién elige, ¿quién elige él? ¿Capra o Edu Casarín? ¿Tenés que elegir? Sí, no, el Edu. Lo mató. Alfredo era un personaje, jugaba bien, pero ya era... Distinto, o sea, con su pelo, lacio. Distinto. Sí, sí. El Edu Casarín, no, serio, para marcar la punta, sí, digamos. No, el Edu bien, bien. Pregunta número 9, Nano. Está ¿Cacho difícil, Borghesi o Federico Sacchi? No, Cacho Borghesi. Sí, sí. Fede también lo tuve, pero Cacho, el que me inició a los 5 o 6 años ahí en... ¿Dónde está la cancha de vóley ahora? Ajá, en esa, claro. La cancha de básquet que era descubierta. Sí, sí. Ahí. Mira vos. Pregunta número 10. Después hay un par de bonus track. Esta es picante, Nano, ¿eh? A ver lo que contestás. Última. No sé lo que contestás, pero bueno. Bueno, no se sabe. No nunca se recuerdo. Sabe. Última fecha de campeonato. Lucas hace esta pregunta. Es muy rebuscada. Bueno. Lucas hace una renovación de votos. Tipo romántico. No, sí, está bien. Romántico. Sí, cosa que yo jamás haría, pero bueno. Y se va de luna de miel a Ibiza. Mira, no lo veo a Luca en Ibiza. No. Tenés la posibilidad de dirigir al equipo y lograr el ascenso en esa última fecha. Al mismo tiempo te llama Giso, que no es otro que Vitrola, y te asegura, te jura. Te asegura, ¿eh? Te promete que vas a ser titular y capitán en Talleres ese mismo fin de semana. ¿Qué haces? No, dirijo acá. Vitrola. La pensaste, bueno. No, dirijo acá. No. Vitrola, que espere. Que espere. Que espere ya con la gente de Talleres. Bueno, trago uno, ya lo empezó diciendo, pero sí, tiene que decir la formación. La tiene que decir. La formación base del 71, de la 71 en realidad. No puede fallar, Nano. A ver. Y para mí jugaba, bueno, Pelletán. Muy bien. Casarín. Sí. Castro, Jurer y Kasinowski. A veces jugaba el Cefe Mondino también. Uh-huh. Maina, Gervasoni, Clemen, Gianfrancisco, Balassini y Calvamate. ¡Qué equipo! 4-3-3. Sí, 4-3-3. Sí, impresionante. No, la verdad que sí. La verdad que es una categoría que ganó en todos los años. Más allá que después, el año intermedio, siempre nos juntábamos con la categoría 70. Esa categoría 71-72 era. Ajá, uh-huh, claro. Que después les tocó pasar a jugar liga cuando el equipo asciende. Claro, cuando asciende y peleábamos, sí, sí, el descenso acá, sí, sí, era difícil, pero bueno, eso la verdad que nos ha hecho crecer mucho. Sí. La verdad que eso fueron épocas de Liga Rafaelina difíciles, pero sí, lindas, porque éramos pibes, nos gustaba jugar, enfrentarnos a grandes monstruos acá de la Liga Rafaelina. Eran grandes equipos realmente. Y bueno, eso seguramente nos hizo crecer muchísimo para el día que nos tocó estar en Primera División. La última, el segundo bonus track, Nano. ¿Qué fue de la furgoneta naranja del pelado Clemens que los acompañaba a todos los partidos de inferiores? Y bueno, esa furgoneta debe estar, bueno, el alfajor, vamos a decir, un chico, sí, norteño, sí, sí, era de Gobernador Crespo. El alfajor es norteño. Norteño, y debe estar allá. O, no sé, esa gente, gentesta de apellido,
bueno, hace años que no lo vemos más. Seguramente mi viejo debe tener contacto, pero seguramente volvió allá porque no era propiedad nuestra, era de la fábrica. O sea, que era prestado. Era prestado. Había un uso. Nosotros tuvimos una blanca y una roja. Pero detrás de la 71 ahí. Todas ahí, a Humberto, a todos lados. La verdad que esa época eran impagable, muy linda qué época. Qué barro. Muy bien, aquí bueno, termina el cuestionario hecho por el Mariscal. Te trató bien la producción. Muy bien, ¿no? bien. Sí, esa fe, esa más allá de que alguna decisión. Qué sé yo, Cacho Gruesi y Fede, Sachi también fue un maestro para nosotros. Pero bueno, lo de Cacho Borghesi en los inicios fue fundamental. La formación que hemos tenido con él. Y justamente hoy lo hablábamos en el predio con Oscar de los Santos, de que por ahí ya ese tipo de entrenamiento de fundamento ya no se ve más. Hoy ya estamos todos pensando en ganar, en hacer trabajo específico de situaciones de juego y no el fundamento, donde es pegarle bien a la pelota, donde es cabecear bien, donde es bien pararla de pecho. Pero bueno, ojalá se pueda volver a esos grandes maestros. Nano, muchas gracias por venir. No será la última. Tenemos que invitarlo a este Castro acá, que venga por la cara. Claro, obviamente, que se haga cargo. Exactamente. Sí. Muchas gracias. No, lo gracias mejor para el fin de semana y para el campeonato. Es un gusto realmente. Gracias. Nano Creme, con nosotros vamos a la pausa. La última, luego esperamos, anticipamos el partido del domingo en cancha de Ferro. Perdón, no nos vamos a la pausa. ¿No le preguntamos el gol de Ferro? ¿El gol a Ferro? El único gol, claro, el único gol de Atlético contra Ferro en esa cancha de Ferro. Sí, un golazo, o sea, fuera del área, sí. Con el viejo Ginarte. Y yo creo que estaba lloviendo y apenas se desvió a la... Era un jueves o un viernes, me acuerdo, a la noche. Sí. Un jueves o un viernes. Ese día. 1-1. Pero malísimo el partido. Sí. Muy malo. Sí, me acuerdo, lindo gol. Lindo. No jugaba muy bien ese equipo de Ginarte, le costaba un poco, pero bueno, un punto era un punto. Gracias, Nana. Dale, vamos, gracias. Vamos a la pausa. Este es el club de mis amores. En donde viven todas mis ilusiones. Este es el club de mis amores. Donde los sueños crecen. La Casona, especialmente para vos. Último bloque de la edición número 80 de Atlético TV. Tenemos, bueno, nos vamos a preparar para el próximo domingo. Te vas a preparar vos, Diego, para seguramente. Vamos a estar en Caballito. Es un lindo lugar, es cómodo para llegar. Sí, un lindo estadio. Fuera del centro, pero dentro de Capital. Esperemos que funcione el ascensor para llegar a las cabinas. Sí, pero esperemos que funcione el ascensor. Bueno, ya nos va a contar Diego Vido cómo va a ser el equipo el próximo fin de semana. Vamos a anticipar el partido, pero antes otra pálida de la semana pasada que tuvo que ver con el básquet. Un partido trabado, un partido complicado. Sí, Diego.
que termina con derrota frente a un rival al cual se le había ganado condición de visitante. Claro, al más fuerte de las Rosas, era un partido fundamental para Atlético, para tratar de seguir con chances de pelear por la clasificación a los playoffs, recordando que había comenzado el año con dos derrotas en casa frente a el Tala de Rosario y Rivadavia Juniors de Santa Fe. Después fue y le ganó a Atlético San Jorge en condición de visitante, y era una gran posibilidad como para ampliar las chances de lograr la clasificación. Bueno, lamentablemente terminó perdiendo el equipo de Marcelo Miretti, y de esta manera, más allá de que todavía hay posibilidades, bueno, depende de resultados propios y ajenos en una zona D que es realmente muy pareja. Mañana va a estar jugando en Cañada de Gómez frente a Adeo, bueno, tratando de volver a ganar en condición de visitante para después encarar ya las últimas dos fechas. Lamentablemente defeccionó Atlético en el Casarín, ¿no? Donde ha tenido un mal torneo en esta liga provincial y ha dejado muchos puntos en el camino. El principal problema es el goleo a favor, está claro, porque defender el equipo estadísticamente, y vos sabés más de eso, Diego, obviamente, estadísticamente. Mejoró el tema defensivo, que le había costado mucho en las primeras fechas, ¿no? Con un par de partidos por encima de los 100 puntos. Sí, es verdad. Bueno, lo mejoró, pero ahora ha defeccionado en la parte ofensiva. Sí, ¿no? Sí. Y después, bueno, análisis que vamos a hacer seguramente con quienes están a cargo del área, obviamente, y el entrenador, respecto a lo que le pasa a Atlético, para mí por segundo año consecutivo, que es no disfrutar nada de esta Copa Santa Fe. Vos podés echar resultados, obviamente cuando perdés más no vas a disfrutar absolutamente nada, pero es el tránsito, al menos lo vemos, se ve desde afuera, con mucho nervio, con mucha angustia y como un padecimiento incluso. Es que cuando vos tenés objetivos que te planteás y por ahí no se pueden cumplir, obviamente. Y apuestas grandes, porque lo que es Atlético son apuestas grandes. Sí. No en el contexto, estoy hablando de lo propio. De las armas, las herramientas con las que cuenta el básquet. Totalmente. Después está el tema del azar, porque justo te toca una zona que es la más pareja, donde hay muchos equipos que hacen tiempo que juegan juntos y que te hacen una diferencia. Pero bueno, son cuestiones que están dentro de la competencia en sí. Atlético además comenzó el torneo con un plantel y va a terminar con uno, no digo absolutamente distinto, pero sí distinto, ¿no? Porque ahí quizá apostó a las incorporaciones, a la continuidad de Cerutti, a Lucracio, y no han respondido. Hasta el mismo chico, ¿no? El mismo base, García, que también se perdió algunos partidos por lesión. Entonces, bueno, es un plantel distinto a lo que por ahí se había armado a principio de temporada. Pero bueno, a encarar lo que queda y después a pensar ya en el torneo local. Fíjate vos, esto para cerrar. Hay tres equipos en la ciudad y uno en San Vicente y todos juegan en grupos diferentes, ¿no? Sí. O sea, bueno, pero es así el torneo, vos sabés. Es así, obviamente. Nos metemos un poquito en la previa. Decíamos durante todo el programa, fuimos anticipando. Bueno, Atlético tiene la oportunidad histórica de... ¿Por qué es extraño esto de no haber ganado nunca por primera vez en una... No haber ganado nunca en una cancha? Puede ser con estos rivales ignotos para Atlético o nobles para Atlético, pero no con un Ferro, no en una cancha donde ha jugado un montón de partidos, obviamente. Exactamente. Pero es muy extraño. No le quedan canchas por donde ganar. No, tenés que ir con equipos de primera, el Libertadores de América Independiente, la cancha Bombonera, River, el Monumental. No, la Bombonera no, la Bombonera ganó. No, la Bombonera ganó, tenés razón. El Monumental, algunas canchas. Cancha de Vélez tampoco pudo ganar. No, en cancha de Vélez no pudo ganar, pero bueno, son equipos grandes, ¿no? Y tampoco son tantos partidos. Claro, y es distinto en la B Nacional, donde Atlético es un equipo importante, histórico, con peso, ¿no? Y bueno, una de las canchas o uno de los rivales a los cuales nunca le ha podido ganar en condición de visitante es a Ferro, ¿no? Ha jugado allí, vamos a ir repasando las estadísticas, ¿no? Del historial, ha jugado 7 partidos frente a Ferro, 6 en cancha de Caballito, allí en el estadio de Caballito, y uno en el Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. De esos 7 partidos no ganó ninguno. 2 empates, 5 derrotas, solamente 3 goles a favor. Y el dato que sobresale también, los 16 goles en contra. No hay mucha diferencia entre goles a favor y goles en contra. Bueno, allí Atlético sufrió una de sus peores goleadas en el profesionalismo, ¿no? 5-0 el equipo de Fuentes, temporada 2008-2009. Contra el de Carlos Trujillo, exactamente. 5-0 perdió, solamente comparable a un partido con Atlético Tucumán a principios de los 90. 91, estuve en la cancha. Sí, 0-5 también. Y al 1-6 con Arsenal en primera ya, ¿no? Sí, señor, en Arsenal. Ese día, en Tucumán, me acuerdo, yo era muy chico, pero no hizo más goles Atlético Tucumán porque no quiso hacer más. Quería. Me acuerdo que Alfaro jugó de marcador central ese día. Vamos a ver el último partido de Atlético en esa cancha. Recién Nano Clemen lo nombró, que fue una derrota en un momento en el cual Atlético estaba muy bien.
estaba muy bien en el campeonato, pero no le salió absolutamente nada. Había errado, me acuerdo haber estado en la cancha también y haber amarrado algunos goles Federico González, ¿sí? Que siempre el mano a mano se le hizo le un par de goles, ¿no? Hizo un par de goles, pero no tan atlético. Atlético, claro. Sí. Este equipo que el que dejé al Chaucho Bianco, fíjate que champagne en el arco, nos pareció interesante dejar el equipo Lertora, por ejemplo, Matías García, que después tuvo un paso por primera división. Pereira Díaz, que también pintaba muy bien y después se fue apagando, ¿no? El delantero que estuvo en Lanús, jugó en Malasia en su momento. Sí. Bueno, Maximiliano Esteveno, ¿te acuerdas? Grandote. Pero con muy poca participación, como muy poco público en la cancha. Ahí, fíjate, está la crema, ve cómo formaba. Sara en el arco, Sax, Carnielo, Bobaglio, Martín Brum, Serrano, Fisores Juárez, Nico Castro, Fede González y César Cariñano, el equipo que casi salía de memoria. Con ¿no? Juan Fernández por Sax a veces y con Pipo Cáceres en otro formato, pero pues eran esos. Bueno, Jonathan Philippe es este muchacho al cual Sara le comete penal, no hay muchas dudas. Sale mal, Guille, sale muy mal. Este chico surgió en Boca y después desapareció. Nada, tuvo ese buen paso, más o menos en Ferro. Y sí, más o menos, no hizo muchos goles. Nada más. Bueno, el penal, Guille en el arco. En esta no va a poder hacer valer su... Así es. Su... No tenía fama todavía. En ese momento todavía no. No. Pero había atajado alguno ya. Pero acá no va a poder hacer nada contra el ex jugador de Boca. Ahí vamos a ver qué va a convertir para el 1. Eso ya era el segundo tiempo, partido que era muy parejo. Pero Atlético venía de 4 victorias consecutivas a este partido. E incluso de las últimas 9 fechas había ganado 8. Mirá. Y empatado la restante. Que fue el arranque rabioso de 2011. Claro. Fue el arranque del 2011, exactamente. Porque el 2010 lo había cerrado con un empate 2-2 con Gimnasia en Jujuy. Y de local con la derrota con Unión. Claro, es verdad. Gol exactamente. De Caño Quiroga. Fíjate una contra de un córner de Atlético. Bueno, viene esto que era, mirá, ¿quién era? Ese Fisore corriendo de espalda y en chancleta para atrás. Pobre, no sé si era Fisore o Iván, no sé quién era. Bueno, sale Guille y él le termina empujando. Un poco de fortuna, Pereira Díaz termina. Pero también fue un partido, atravesado, como el del fin de semana pasado. Son esos partidos que en toda campaña tenés. Sí. Esto es así. Bueno, ese es el último partido jugado en el estadio Echeverri, allí en Caballito. La siguiente placa tiene que ver con lo que le mencionábamos a Nano, que fue el único futbolista de Atlético que hizo un gol en esa cancha contra Ferro. Exactamente, esto fue en el 2006, equipo que dirigía Jorge Ginarte. 1-1 terminó ese encuentro. Salmerón había marcado para Ferro, el Nano Clemens había abierto el marcador para la crema. Y los otros dos goles fueron en cancha de Argentino, tal como dice la placa, obviamente, en un partido también muy atravesado, que llovía a cántaros. Me acuerdo de que un compañero mío empezó a relatar ese día. Un tal Chalo, pero me parece. Por única vez, fue debut y despedida. No sé. El pibe relató con lamentablemente una derrota, con, ¿no? Con un teléfono, pero no con un celular. Con un teléfono fijo, blanco, me acuerdo, en una cabina que llovía todo adentro. Bueno, no sé por qué ha venido a parar al estadio Diego Armando Maradona y Ferro se había puesto 1-0 gol del Pocho Aníbal, después 2-0 gol de Federico, que ese día estuvo intratable. Dos goles. El Tata Brown me parece que dirigía a Ferro, si mal no recuerdo. Dirigía el Tata Brown, sí. Después el gol de Zárate, un golazo para el 1-2, después otro de Federico y Salverón, Colsera sobre la hora, nada. Un penal que había discutido con alguien, me parece. Qué raro. Discutía bastante. Bueno, el equipo de Juan Amador, fíjate, que era un equipo muy unido en algún momento, después se rompió un poco. Pero que le costaba. Y ese era el inicio del campeonato, ya mostraba que de visitante iba a defeccionar y que de local jugaba bien, jugaba lindo de local. Pero de visitante, que ganó solo dos partidos en el campeonato, con Unión, gol de Iván, y con Talleres, dos goles de Julio Fernández, ¿te acuerdas? Sobre la hora, Gastón también. Gastón Pesutti, me parece que había. Esos son los únicos tres goles que le hizo Ferro, perdón, Atlético a Ferro en condición de visitante, pero en cancha de Ferro solo uno, para marcar lo que puede torcer el fin de semana. Un historial muy raro, porque de los 7 partidos que jugaron aquí en Rafael, Atlético no perdió ninguno, ¿no? Y con goleadas también. Recuerdo un hat-trick de Jonathan López. Exacto. El día que Gonzalo Bono volvió a convertir después de muchísimo tiempo. Sí, señor. Que lo que fue su último gol con la camiseta Atlético, ¿no? Sí. Y también el año del ascenso también, una goleada impresionante con una. No sé si fue goleada, creo que fue un 3-0, pero una gran actuación
de Cariñano, uh-huh. Y cuando jugaba, por ejemplo, para Ferro, Junque. Claro. ¿Sí? Jugaba Junque. Sí, hay algunas. Bueno, hay muchos entrenadores y jugadores en común entre sí. Atlético y Ferro. Por ejemplo, Giso. Sí. Garré. Brown. Trujet. Todos entrenadores. ¿Ginarte no anduvo por Ferro también? Ahí ya no me acuerdo. Pero todos entrenadores que han pasado por Atlético sí. y a la vez también han pasado por Ferro. Sí, sí. Después jugadores también Cariñano. Iván Juárez. Claro. Fede Iván González. Jugó de cuatro ahí. Bueno. Exactamente. Siempre se acuerda. Con el Chau Chau Bianco. Sí, señor. Cristo Fanelli. Bueno, y después hay que buscar un montón más, sí, ¿no? Sí, de chicos sí. que han pasado por los dos clubes. Bueno, la última placa tiene que ver con los partidos atléticos jugó en ese estadio, donde hicieron de local muchos equipos. Por ejemplo, contra Argentinos Juniors. Un 2-2 en el 97, dos goles del Balín Bennett, me acuerdo. Claro, y uno de Pato Ferrero para Atlético, el del empate, el primero había sido de Luque en contra. Eso fue el 14 de febrero del 97. El otro partido con Argentinos Juniors, muy recordado, el 16 de noviembre del 2002. Ale Castro, sí. Nuestro Ale Castro, nuestro mariscal. Ese día le hicimos la cruz. Le hizo un gol a Atlético. Sí, tremendo. Jugando para Argentino, no hacía un gol nunca. No, nada que sea loco. Le hizo un gol de cabeza a Atlético. Ganaba Argentino 1-0. Ganaba tranquilo. Después sí, el amigo Centurión bien. Le rompió el hombro. Lo rompió Barrientos, lo reemplazó. Sí. Fabricio Sánchez Varela, de penal, había puesto el 1-1. Y Darío Bandín, en el minuto 90, le dio la victoria a Atlético. Una victoria clave porque faltaban tres fechas para el final del torneo y Atlético mantenía 6 puntos de diferencia y esa diferencia después le permitió, pese a que defeccionó en el cierre, sí. perdió con Almagro aquí en Rafaela y perdió con Instituto, con dos hombres menos casi todo el partido, perdió mal, con dos hombres de más en sí. realidad todo el partido, después terminaba ganando a San Martín de Mendoza, y saliendo campeón del torneo de apertura. Ese día recuerdo la victoria ante el argentino, recuerdo a Forestello terminando jugando de 5. Sí. Una gran victoria, ¿no? Sí, era Atlético y Argentina. Se sí. sabía que eran los grandes candidatos, ¿no? Y Atlético le ganó en condición de visitante en cancha de Ferro. Bueno, después contra Nueva Chicago, un 23 de junio de 2005, un 0-0. Sí, esto reducido Ajá. de la temporada 2004-2005, que después Atlético juega la promoción con Argentinos Juniors. Checho Batista dirigía a Chicago, sí. donde jugaba el gordo Ortigosa. Bueno, nos vamos con el único dato positivo sí. de la cancha de Ferro, que fue la única victoria en la historia. Claro. Que fue el día que el señor Alejandro Castro hizo un gol. Pero no lo vamos a pasar. No, pobre. No lo vamos a pasar. Dale. Ahí el gol de Topito. Del Topito y de penal, obviamente, y ese del Chipi Gandín. Qué golazo, porque aparte era penal también, ¿no? Le hacen penal. Seferino Díaz le hace penal. Seferino Díaz. Sí. Y viene un gol. Agradecido a jugar a Argentino Junior, Seferino Díaz. Bueno, venía a ascender con Oli. En ese momento. Venía a jugar con Quilmes, que no ascendió con Quilmes, pero bueno, jugó mucho tiempo. Bueno, nos vamos, querido. Nos amigo. Vamos. Creo que la llevamos bastante bien, ¿no? La pasamos bien. Pese a que nos han dejado solos acá. Gracias a Miguel, gracias a Nico. Estaba Pablito por ahí, pero también se fue. Se faltó. También se fue. La semana que viene supuestamente vuelve el señor Juan Garmendia. Bueno, supuestamente. Que se haga cargo de algo. No, porque aparte estuvo tomando decisiones con el directorio. Así que... ¿Habrá llamado a la cigüeña en sus vacaciones? Qué buena pregunta. Con esto nos y el vamos. Día de los enamorados. El día de los Muchas enamorados. Gracias. Hasta la semana que viene.